Los cazas MiG-31 Quinzal apuntan directamente a los portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo Oriental, que están apoyando la operación de combate de Israel en estos precisos momentos. Y es que el cambio del panorama geopolítico es simplemente asombroso. Y es que con la reciente amenaza del presidente ruso Vladimir Putin a los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses y el establecimiento de patrullas aéreas permanentes de aviones MiG-31 Quinzal sobre el Mar Negro, ocultan un vector de ataque letal pero olvidado, pues los mismos MiG-31 Quinzal que despegan desde Crimea y que patrullan sobre el Mar Negro pueden lanzar sus misiles y alcanzar directamente a los portaaviones que navegan frente a las costas de Israel, con los misiles hipersónicos Quinzal sobrevolando Turquía, abriendo un nuevo vector de ataque que hasta antes de la incorporación de las armas hipersónicas era virtualmente imposible. Y es que, como es bien sabido, el misil hipersónico Quinzal tiene un alcance probado de 2.000 kilómetros lanzado desde un MiG-31K, mientras que al poder ser lanzado a mayor altitud y velocidad en las alas de un bombardero supersónico Tupolev 22M3, el Quinzal es capaz de alcanzar objetivos hasta 3.000 kilómetros de su punto de lanzamiento. Por lo que, considerando que los MiG-31 Quinzal, aún disparando sobre la base naval rusa de Sebastopol en el oblast ruso de Crimea, pueden alcanzar objetivos situados hasta el extremo sur del Sinaí, y de hecho sobra alcance, podemos constatar que los portaaviones estadounidenses se encuentran dentro del rango y alcance de los MiG-31 Quinzal. De hecho, Jerusalén está exactamente a 1430 kilómetros de Sebastopol. Incluso el Cairo está a 1645 kilómetros de Sebastopol. Por lo que efectivamente estos misiles pueden alcanzar a los portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo Oriental, e incluso sobra alcance, por lo que un impacto está garantizado. Una vez lanzado, el misil Quinzal es capaz de acelerar a velocidades de hasta Mach 9 o Mach 10, o aproximadamente 11.000 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, 3.062 metros por segundo. Una velocidad que antes solo era alcanzada por un misil balístico en fase terminal, pero que ahora el Quinzal, capaz de maniobrar y de seguir una trayectoria impredecible, puede alcanzar, volviéndolo virtualmente imposible de interceptar por las simples leyes de la física y las matemáticas. Pero estas no son solo palabras. Si analizamos el funcionamiento de sistemas antiaéreos como el Patriot, el TAT o el citado Escudo Aegis y sus misiles RIM-161 Standard 3 o Standard 4, descubriremos que la intercepción se basa en un delicado cálculo matemático, trazando la parábola descrita por un misil balístico, determinando en qué punto de esa parábola puede ser interceptado un misil entrante, y finalmente lanzando un misil interceptor que con suerte encontrará a su rival en el punto previsto, logrando destruirlo o desviarlo. El Quinzal, por su parte, es especial porque no describe una parábola. Los estadounidenses lo describen como un misil aerobalístico, aunque solo en su funcionamiento, ya que gracias a su capacidad de maniobra errática e impredecible, no sigue una trayectoria balística. Esto significa que el sistema Aegis puede calcular una trayectoria, estimar un punto de intercepción y lanzar misiles para derribarlo, pero el Quinzal maniobrará en vuelo y no va a estar donde el sistema Aegis predijo que estaría, ni siquiera cerca, y entonces Aegis tendrá que recalcular y lanzar más misiles interceptores. Este ciclo se repite y se repite, y finalmente
es básicamente imposible que Aegis logre interceptar a un Quinzal, porque no podrá predecir su posición exacta y su posición futura. El cielo es demasiado grande y simplemente no puede ser llenado de misiles esperando a un solo Quinzal. La siguiente defensa del sistema Aegis es el misil RIM-174, que volando a Mach 3.5 y con un techo de servicio de 33 kilómetros, es muy efectivo contra cazas y misiles subsónicos. Sin embargo, el Quinzal vuela 3 veces más rápido, por lo que físicamente es muy difícil, prácticamente imposible, lograr una intercepción. Para entenderlo, debemos de comprender que el Quinzal solo vuela por 11 segundos a través de los 33 kilómetros de cobertura del misil RIM-174. Y para decirlo en palabras simples, si un misil RIM-174 se lanzaba justo cuando un Quinzal entra en su alcance, pasarían 11 segundos para que el Quinzal impacte su objetivo. Pero al RIM-174 le tomarían 30 segundos recorrer la distancia desde su lanzador hasta el punto donde se suponía que debía de interceptar al Quinzal, por lo que de nuevo es imposible derribarlo. El último misil defensivo de Aegis es el RIM-116 RAM, pero este solo vuela a Mach 2 y con un alcance de apenas 7.5 kilómetros, solo tendría 2.5 segundos para interceptar un misil entrante, pero dada su velocidad, 4.5 veces inferior al misil ruso, de nuevo es imposible interceptar. El Quinzal impactaría, tal vez incluso antes de que se lancen los misiles RIM-116 RAM. La última defensa es el Seawiss Phalanx, con un rango estimado mínimo de 2 kilómetros y máximo de 9 kilómetros, capaz de disparar hasta 3.000 proyectiles por minuto o 50 proyectiles por segundo. Y armado con un cañón Vulcan rotativo de 20 milímetros, es capaz de girar 180 grados en 2 segundos. Pero el problema para el Phalanx es que solo tendría 3 segundos exactos para interceptar al Quinzal desde que entra a su alcance hasta que impacta su objetivo. Las balas disparadas por el Phalanx son su principal problema, porque estas vuelan a 1100 metros por segundo, aproximadamente a Mach 3, pero el Quinzal sigue siendo 3 veces más rápido. De nuevo, la intercepción es virtualmente imposible, y si el Phalanx estuviera apuntando en dirección contraria a la entrada del Quinzal, tendría menos de un segundo para acertarle, lo cual sigue siendo esencialmente imposible. Y es que nos vemos obligados a concluir que el Quinzal es tan rápido que en primera instancia reduce los tiempos de reacción de las defensas antiaéreas enemigas al ridículo. Por 1, 2 o 3 segundos, el misil Quinzal pasa sin problemas hasta su objetivo. Otro problema clave es que los sistemas que suelen operar contra proyectiles a esas velocidades cuentan con interceptores relativamente lentos, por lo que una vez que se disparan a un sector del cielo donde la trayectoria balística dice que estará el Quinzal, cuando el Quinzal maniobra, simplemente evita por completo la intercepción. Los misiles disparados son muy lentos como para cambiar su trayectoria y perseguir al Quinzal. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video.
pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. We'll be right back.